La fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque, indicó que una bebé de un año y una mujer de 39 fallecieron en condiciones violentas. Los cuerpos fueron hallados el martes en el camino Tinquipaya, Potosí. Es un hecho que está en curso de investigación. El día de ayer hemos podido dar con los cuerpos. Estamos realizando las diligencias preliminares. De momento estamos en proceso de identificación. Ambas de sexo femenino que han perdido la vida en circunstancias violentas. Estamos en pleno desarrollo de la autopsia. Como un informe preliminar nos han hecho conocer que existe violencia, ¿no? Golpes a nivel de la cabeza. Pero reitero, esto todavía está en curso de investigación. Se trataría del séptimo feminicidio y el segundo infanticidio en el departamento potosino. Para este caso, aún se aguarda la autopsia médico-legal para determinar las verdaderas causas de la muerte de los dos cuerpos.